Todos los datos disponibles, todos los indicadores apuntan a que a partir de mediados de marzo se ha estado acelerando el, el crecimiento económico y que la economía española está claramente en una fase de fuerte recuperación. Esta recuperación se manifiesta de manera muy especial en el ámbito del mercado de trabajo y los resultados del segundo trimestre y eh, lo que llevamos de julio son muy positivos. Quedan eh, unos 450.000 trabajadores por reincorporarse de los ERTES o eh, encontrar un trabajo de los que lo perdieron como consecuencia de la pandemia. Así que vamos a ver cómo evoluciona la campaña de verano. Si sigue este fuerte ritmo, en el otoño recuperaríamos el nivel de empleo previo a la pandemia y sería, por tanto, el momento adecuado para ver si podemos continuar en esa senda de aumento del salario mínimo interprofesional en la que, como decía, estábamos hasta que nos golpeó la pandemia.